Esta tercera temporada de Boku no Hero Academia nos trajo demasiados momentos muy impactantes. Más de los que trajo la segunda, menos de los que va a traer la cuarta, pero en general nos dio cosas muy buenas. En este video te voy a mostrar los 7 momentos que a mi parecer fueron los más impresionantes. 7. Bakugo se entera del One for All. En el puesto más bajo porque no fue algo muy sorpresivo, ya se nos había dado indicios de que esto pasaría desde hace mucho. Kachan ahora comprobó sus sospechas y sabe que el poder de Midoriya viene de All Might, pero realmente eso no afecta para nada a la historia. Aunque por un momento nos hicieron pensar que no, Kachan es el mismo de siempre, realmente no cambia para nada por saber o no saber esto, así que no tiene mucha repercusión en un futuro. 6. La aparición de Sir Nighttail. Todo esto pasó en el último episodio. Primero, Mirio nos dice que lo que hizo Deku puede gustarle al Sir. Después, Gran Torino le habla a Midoriya sobre un antiguo ayudante de All Might, que es este Sir. Y al final, vemos a una chica nueva dando informes sobre Kisaki a un hombre alto y tranquilo, que es este mencionado Sir Nighttail. No es un diseño muy llamativo, pero por lo poco que dijeron de él en el anime, ya se puede hacer una idea de lo importante que será este nuevo héroe. 5. La aparición de Overhaul. Poco después de que Twice vio a unos ladrones, vio a un hombre misterioso frente a los restos de estos mismos ladrones, y a otros hombres con máscaras llamándolo jefe. Y en el último minuto del último episodio lo vimos quedar cara a cara con Shigaraki Tomura. Tiene poco tiempo en pantalla, pero ya nos dio a entender que puede ser un gran problema. No por nada será el principal antagonista de la próxima temporada. 4. Mirio vence a la clase 1A. Su diseño no es precisamente imponente, aunque ya nos habían dicho que formaba parte de los 3 mejores de UA. Pero aún así, vencer a 18 personas que pueden ser consideradas oficialmente como ayudantes de héroes profesionales, con solo un golpe a cada uno y sin que puedan tocarte ni una vez, pues demuestra lo fuerte que eres. Y saber que era el recomendado para portar el One for All solo hace las cosas más interesantes, tratando de pensar qué tan poderoso pudo haber llegado a ser este personaje. 3. Deku salva a All Might. Llegando justo a tiempo, Midoriya logra romper la roca que estaba por aplastar a Toshinori Yagi. En un momento tan simple vimos tanto lo débil que se ha vuelto el antiguo símbolo de la paz, como lo fuerte que se ha hecho el próximo. Presentando un estilo de combate totalmente renovado y modificando su traje para cuidar sus brazos y aprovechar sus piernas, marcó un punto importante para las escenas de combate del protagonista, porque gracias a las suelas metálicas ya no se rompen los huesos. 2. One for All 1,000,000%. La pelea de Midoriya contra Muscular fue una de las mejores que ha tenido este anime. Esta fue la primera vez que Deku usó su singularidad para proteger a un civil. Fue con un villano mucho más fuerte que él y estaba perdiendo. La desesperación hizo que Kota olvidara su orgullo y usara su Kosei, y esto inspiró a Izuku lo suficiente como para dar un golpe con mucha más fuerza de la que lograba usar normalmente y derrotar a un villano que era difícil hasta para los héroes profesionales. 1. La caída de All Might. Es de las peleas más importantes o incluso la más importante de toda la serie. Algunos lo vieron en el anime, otros lo vimos antes en el manga, pero en su momento a todos nos sorprendió ver a All for One tan pronto. La pelea que nos dio el máximo exponente de la maldad y el símbolo de la paz tiene una enorme repercusión en el futuro de la serie. Además de dar pie al desarrollo de personajes como Endeavor, fue esto lo que nos hizo saber que esa generación está cayendo y que es hora de crear nuevos héroes, provocando que los alumnos de primer año ahora sean considerados como asistentes profesionales, lo que da un gran paso a la trama. Ahora, antes de que cierren el video, quiero decirles que estoy buscando administradores para tener más activa la página de Facebook. Si a alguno de ustedes le interesa participar, mándenme un mensaje al correo electrónico que está en la descripción, porfis. Y bueno, ya sabes que los comentarios están abiertos para que escribas tu propio top o cualquier cosa que quieras comentar. Y también puedes pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Lycud Music, Soul00Mid, Carlos Andrés, Eric López y Jesús Francisco. Un saludo a ustedes y gracias a todos por ver este video.
Hasta luego, Tanuki.